¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Nuevamente nos encontramos en un domingo más para platicar un poco de cine. Y hoy les traemos dos visiones bastante peculiares, por así decirlo, dos reconocidos autores, uno ya consagrado y la otra yo creo que se está formando camino, pero con paso bastante firme. Sí, que bueno, obviamente uno de ellos ya no está con nosotros, ¿no? El otro todavía, pues le quedan como bastantes años, ¿no? Sí, Tanto todavía de, tiene camino. exacto, tanto de vida como de trabajo. Entonces, pues, quisimos hacer este nuevo como formato, como nueva, pues sí, como nuevo tipo de show en el que traemos dos autores, como decías. En mi caso, pues yo traigo a Akira Kurosawa, director japonés. Y yo traigo a Sofía Coppola. Que pues también es el nombre les va, bueno, el apellido más bien, ¿no? Les Sí, va a el sonar, apellido. ¿no? Sí, pero justamente yo la escogí a ella pues para dar, digamos, una distinción y a pesar de que el apellido Coppola pues pesa mucho en el cine y creo que ella ha logrado formar su propio lenguaje y apartarse un tanto de lo que hace su papá. Sí, y eso también es algo bien interesante. También estaba ligándolo un poco como a episodios anteriores, que pues es algo que usualmente hacemos. Por ahí se acuerdan del programa que hicimos sobre Tarantino, pues de hecho ahí estuvieron saliendo un tiempo, ¿no? Una temporada estuvieron, fueron pareja, entonces se me hizo curioso, ¿no? Que también lo hayas elegido, pero también creo que es cierto, ¿no? Si bien es hija de Francis Ford Coppola. Sí, su visión es muy distinta, ¿no? Como también incluso las temáticas que ella expone son distintas, ¿no? A lo que hace su papá, y eso es interesante. O sea, no es como, ah, pues voy a hacer como lo Lo mismo, mismo o que hace voy, mi papá. exacto, voy a tomar su visión, sino más bien voy a crear como la mía, ¿no? Eso es interesante. Sí, y bueno, también es una directora bastante versátil, o sea, ha hecho videoclips, entre ellos uno con los White Stripes, que creo que es el más conocido de los White Stripes, si no, es el más conocido, por lo menos es el más reproducido. ¿Cuál es el de Seven Nation Army o qué? No, 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 es donde está bailando la hija de Steven Tyler. Okay. No es cierto, no es Steven, no es la hija de Steven Tyler, es Ah, se me fue ahorita. No puede ser. Bueno, la hija de algún artista conocido. Ajá, I don't want to my with myself de los White Stripes. Okay, ah, claro, sí, por supuesto, sí, es más, todavía más reconocida. No sabía, No. fíjate, que la haya dirigido, que lo había dirigido esta Sofía Coppola. Sí. Entonces, tiene cosas bastante curiosas, peculiares, de las cuales les hablaremos un poquito aquí. Sí, y por la parte, pues, de Kurosawa, pues, es como uno de los directores, ¿no? Que también abrió mucho el cine japonés hacia Occidente, ¿no? Claro. Hacia Europa, Estados Unidos. Y es curioso porque, aunque también recibió como fuertes críticas durante sus primeras épocas, sobre todo, y también cuando incluso quiso ahí estar en Hollywood y todo, tuvo como una trayectoria ahí. Sí, sí logró hacerlo, ¿no? Al final, pues muchas personas, incluidas, pues, bueno, al menos yo, llegamos como a conocer el cine, ¿no? Japonés, o él fue la puerta de entrada al cine japonés, precisamente por él, ¿no? Por Kurosawa, que llegó hasta, como decía, hasta Occidente, abrió como todo ese camino y además pues tuvo literal toda una vida en el cine, ¿no? O sea, desde sus inicios que fue Sí, asistente de claro. director, ¿no? Entonces, es Es como... una persona que yo creo que se hizo en terracería, Sí, ¿no? de hecho, o sea, sí, la verdad le tocó de todo. Es ser asistente director, y eso también conlleva pues una serie de responsabilidades, y también ser escritor. Entonces es algo, por ejemplo, ser escritor de guiones nunca lo dejó de lado, ¿no? Siempre estuvo ahí, aunque a veces no los dirigía él, ¿no? También lo llegó a hacer, ¿no? Como para otros directores. Entonces sí, la verdad es que le tocó de todo, y sí, se formó pues como dicen, ¿no? A golpes, a la antigüita, ¿no? Y eso Claro. también habla mucho de cómo es también su visión. Entonces, hablamos un poquito antes de empezar el show,
precisamente de eso, ¿no? Que elegimos, como ya saben, siempre elegimos usualmente tres películas cada quien y son las que vamos tocando, ¿no? O desarrollando. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Y escogimos como algo similar, ¿no? Que era lo que hablábamos, que es una donde es como sus inicios, otra es donde, ya sea en el caso de Coppola, es lo más conocido. Exacto. Y en el de Kurosawa, pues es como algo al revés, ¿no? No tan conocido, pero que también es como otra parte de él. Y al final es como una de sus obras, pues como ya más Que maduras ya o con. consagra, ¿no? Que ya consagra. Exactamente. Exactamente. Y pues Pues bueno, bueno, sí. empecemos Sí, yo creo que con empezamos. el cine. Basta de introducciones y pues vayamos con el cine de lleno. Así es. Como les decía, esta primera obra, si bien no es la primera obra de Kurosawa, no es la primera película que ya dirige él como director, ¿no? No como asistente, es una que se me hizo interesante por dos razones. La primera es que es corta, entre comillas, o sea, dura una hora. Y la otra es que está basada en una obra de teatro japonesa y es como interesante porque se empieza como a ver ese lenguaje que usa mucho y precisamente sobre los temas que después rondarían mucho en sus obras, ¿no? Que son los samuráis. Son eventos que les pasan como a samuráis, a los shoguns, a los daimios y todo esto del periodo de guerra de Japón, ¿no? Y que es como algo que también lo define mucho. Y la obra se llama Los hombres que caminan sobre la cola del tigre. Bueno, japoneses. Espero decirlo bien. Es Tora no Owa Fumu Oto Kotachi. Entonces, en esta obra, pues, presenta una historia que les decía está basada en el teatro, en una obra de teatro, sobre un shogun que tiene que huir. Entonces se disfraza él y digamos, sus samuráis más allegados o sus protectores, de monjes, ¿no? De monjes viajeros. Entonces, por ahí empieza como muy directo, o sea, también como que va muy directo. Y ahí se nota, pues eso, ¿no? Que es como sus primeras obras, ¿no? Como que no hay tanto, como que no genera expectativa, por así decirlo, como que va muy directo hacia el tema, ¿no? Por así decirlo. Pero después sí empieza a meter. Conflicto. Exacto. Porque luego te metes en eso, ¿no? Que los está guiando, ¿no? Pues una persona, ¿no? Y pues empieza a contar eso, ¿no? Que la historia de este shogun que está huyendo. Dice, ah, pues está curioso que se sabe que está huyendo, ¿no? El shogun tal. Y viene con siete personas disfrazados de monjes. Y pues todos se le quedan viendo en silencio, ¿no? Entonces, ahí empieza como toda la tensión, ¿no? O sea, ahí es como a los 5 minutos. Entonces se va como muy directo y bueno, empieza a desarrollar esa temática. El chiste es que va llegando hacia el clímax, que es que pues obviamente lo que les dice esta persona que lo está guiando es que el punto de control ya sabe, ¿no? Que van a llegar ellos y que están disfrazados de lo que están disfrazados, que son monjes. Entonces ya te empieza como a decir, pues eso, ¿no? Algo va a salir mal, ¿no? Ya los están esperando. Entonces, lo que se me hizo muy interesante es eso, como que ya sabes todo y quieres saber cómo, o sea, qué va a pasar, si se van a enfrentar, porque no les conviene, obviamente, son menos personas, ¿no? Son menos samuráis, son menos guerreros, y contra muchos guerreros. Y más allá de eso, uno de los como más experimentados les dice, pues sí, a lo mejor les ganamos, o sea, rompemos el cerco, pero va a ser el primero de un montonal, entonces no nos conviene hacerlo, ¿no? Entonces como que juega mucho con esa temática de tener que jugar como el juego a largo plazo y no tan a corto plazo, y con esa tensión de que pues ya el enemigo ya sabe de qué están disfrazados. Entonces, como que de alguna manera uno, como espectador, quiere saber cómo van a salir de esa, ¿no? Volver Sí, la claro. situación. Y sin que sea como, o sea, como de combate, porque es algo que sabes que no sería bueno para ellos. Entonces, seguramente todos los personajes, ¿no? Van a hacer lo posible porque no sea un enfrentamiento pues con armas, ¿no? Y al final no lo es, entonces cuando empiezas a ver como todos los pequeños detalles y cosas que él representa, la verdad es que es muy envolvente y a la vez también, o sea, pues sí, es una obra y como que no te das cuenta en el momento en que llegas al final, ¿no? Y la verdad es que es una gran obra de la cinematografía japonesa.
Y si no lo han visto, pues definitivamente denle una vista, como les digo, pues dura una hora. Por ahí es de repente difícil conseguirla, pero pues sí. Siempre está internet. Exacto, siempre hay formas de buscarla, ¿no? Y de encontrar. Usualmente yo, por ejemplo, la encontré con subtítulos en inglés, lo cual pues obviamente no es lo ideal, pero bueno, ahora sí que es lo que hay, ¿no? Entonces, pues eso, si la pueden ver, está excelente y vean esos como detalles, esa tensión, ¿no? Que siempre está ahí y también como habrá muchas cosas que si no están muy familiarizados con la cultura japonesa, pues a lo mejor no les va a hacer tanto sentido y los va a forzar un poco a investigar, pero está padre porque ya que entiendes como esas cosas sutiles o el subtexto de lo que está pasando y que tiene que ver con la cultura japonesa, pues entiendes Y como... del siglo, o sea, de la guerra civil, ¿no? O sea, de todo, del shogunato todavía. Sí, del periodo de guerra, ¿no? Lo que se le conoce es Sengoku Jidai, ¿no? Que es el periodo de guerra de los, pues todos los daimyos, ¿no? Entonces, sí, claro, es totalmente distinto a un Japón moderno, por ejemplo, que vamos a ver seguramente con Sofía Coppola en Perdidos en Tokio, por ejemplo, ¿no? Más adelante. Pero Exactamente. sí es interesante saber como todos esos detalles que tienen que ver del contexto, ¿no? El contexto es, como dices, esa época, ¿no? Samuráis están siendo perseguidos. El subtexto, todas las cosas que son culturales, ¿no? De respeto, de que aunque son enemigos, o sea, no enemigos, bueno, sí son enemigos, pero al final no lo saben. Pero hay como muchas cosas que, aunque sean personas que están siendo cuestionadas, tienen que tener y seguir un protocolo. Y ese protocolo, digamos, es el que toma una relevancia muy grande en esta obra, ¿no? Claro. Y pues bueno, ahora pasando un poco a Sofía, la primera película que aquí sí es como una copolita, literalmente es como la copia de su papá, porque se da mucho a esto del costumbrismo, ¿no? La película de cuales hablo es la de Vírgenes Suicidas, ¿no? Aquí vemos la historia de una familia en un verano estadounidense, clase mediero, en el cual un grupo de adolescentes se obsesiona con sus vecinas, que son las hijas de una familia sobreprotectora. Y entonces, pues vemos la costumbre, o sea, si eso sí, o sea, si ustedes están acostumbrados al cine donde pasan muchas cosas así, como explosiones, como que la acción va muy rápida, yo creo que ninguno de estos dos directores les va a gustar para nada, porque Ciertamente. son muy dueños de sus ritmos y son muy dueños de sus tiempos, ¿no? Y aquí lo que vale la pena ver mucho de la película es cómo se va acrecentando, digamos, esta situación de encierro. Y cómo los vecinos se están enamorando de un ideal, ¿no? O sea, los vemos hasta cierto punto fetichistas, ¿no? Buscando cosas entre las basuras, pues para conocer más de estas adolescentes que se empiezan a volver un fenómeno mediático a partir de que una de las hermanas, la más pequeña, intenta suicidarse. Ok, sí. Y que además también es como... siempre genera como morbo, ¿no? Lo distinto, o sea, como esa fascinación y querer descubrirlo, ¿no? Y creo que también es parte de lo que juega ahí, ¿no? De la trama, que es algo que, no, que nadie conoce, solo saben, ¿no? Pues son los vecinos y todo esto, y las vecinas, pero no saben nada de sus vidas porque pues no salen o no conviven con el resto de la comunidad, ¿no? Sí, entonces se vuelve una relación muy, muy hipotética, muy, muy fantasiosa. Y esta me recuerda mucho a una película de su papá que se llama The Outsiders o Los Rebeldes, ¿no? Que igual nos plantea una situación nada más que en los 50s, en la cual la única diferencia entre estos barrios es que unos nacieron del lado rico y los otros nacieron del lado pobre, ¿no? Entonces vemos los conflictos que existen entre dos grupos de adolescentes. Aquí igual nos mete la dinámica de adolescentes, nada más que aquí ya es con un toque más femenino, ¿no? Porque todo gira alrededor de estas muchachas y prácticamente puedes
marcar los cortes y las secuencias que maneja el papá.